Hoy venimos, chicos, con una ensaladita de noticias. Mr. Marquinhos vuelve al ruedo. Se retiró del culturismo, se retiró de la competición, pero bueno, le quedó una espinita clavada y hay que sacársela. También tenemos noticias sobre Juan Prados y su posible nuevo entrenador, su nuevo coach. Chicos, comenzamos. La misa de Padre Zorro. Si te soy sincero, la noticia de Mr. Marquinhos yo no me la esperaba, como tampoco me esperé su traición, porque Mr. Marquinhos salió un poco escaldado de lo que es el mundo del culturismo. Mr. Marquinhos fue cultureta, compitió varias veces, le fue relativamente bien, pero salió saturado. Entonces, cuando he visto esta semana que va a volver a competir un último baile, presuntamente, ten cuidado, Marquinhos, que igual no es el último baile. Que a lo mejor tú lo planteas como solo una metidita y echas la tarde, que nos ha pasado. A priori lo plantea como último baile, pero bueno, lo que te estaba diciendo, que yo no me lo esperaba porque salió muy rabioso de ese mundillo. Lo tuve que mandar a la mierda porque tiene una ansiedad que pasé miedo, tío. Claro, nomás. O sea, una ansiedad de caballo. Preocupación. Tío, nunca había sentido eso, tenía miedo a morirme, digo. Me paré a pensar y digo, pero mira, miedo a morirte, ¿por qué? ¿Qué te pasa? O sea, ansiedad real. Me tuve que tomar 8 orfidales, tío. Su retiro data ya por el 2019. Se retiró como a pocas semanas de competir con un estado de forma espectacular, pero bueno, no pudo más. Se retiró comentando que el mundo del culturismo pues no era su sitio, que era como una especie de cárcel mental. Por si fuera poco, aparte de todo el machaque mental, sufrió también consecuencias físicas. Y así lo demuestra una cicatriz que atesora en su muslo. Pues esto fue por eso, de inyectar en la zona, se fue acumulando. Infección. Y al final, pues bueno, se me infectó. Por lo visto, tuvo problemas en la pierna y le tuvieron que intervenir. Acabó quemadísimo, típicas fluctuaciones en el estado anímico y encima una cicatriz de guerra. E incluso se alejó de ciertas compañías porque él indicaba que eran un poco, pues bueno, monotemas, ¿no? Que quedaba con ellos y solo se podía hablar de una cosa. Esto me lo creo, ¿eh? Esto es muy típico, ¿eh? Los culturetas es que son un poco, ¿eh? Quedas con ellos para tomar un café y ¿de qué vas a hablar? Pues ya lo sabes. Una vez que dejó todo, pues empezó a utilizar las redes sociales como un medio de difusión para alertar a los más jóvenes de lo peligroso que es este mundillo. De hecho, tenéis en mi canal 2 charlitas con él donde hablamos largo y tendido sobre esta cuestión. Y en una publicación del 24 de septiembre señala lo siguiente, ¿no? Que en el 2019 decide retirarse del culturismo porque, bueno, sentía que no era su sitio, lo que te he estado contando antes. Y aquí señala que ve estas fotos del 2019 durante mi última preparación que decidí dejar a medias a 6-8 semanas de competir y sigo con esa espinita clavada. Digamos que ya por septiembre tenía un run en la cabeza que no le dejaba. Y ya se estaba planteando el último baile. Pues chicos, ya lo tenemos confirmadísimo. Continúa diciendo que a día de hoy ve esto y una parte de mí sigue pidiendo ese último baile. Hoy por hoy no lo tengo claro y de momento es un no, en mayúscula. Pero hay algo que sí tengo claro y es que si vuelvo a competir por última vez será en 2024. De lo contrario, no volvería a competir más. Iba a decir nunca más. Y aquí tenemos unas fotos de por aquel entonces con una condición espectacular. Madre mía, cuántas venas. Y bueno, cinceladísimo y sobre todo llama mucho la atención la última foto que tiene una especie de bulto aquí. Joder, ¿dónde está la última? Esta. Tiene una especie de bulto aquí que porque le conocemos, pero si no le conociéramos diríamos que esto es Photoshop. Pero Mr. Marquinhos tiene algo especial con los hombros. O sea, lo de los hombros de Mr. Marquinhos son unas sombreras. Pero es que este bulto, el posterior, es que yo lo veo y digo, menudo lomito. Luego, bueno, hay gente aquí señalando que recuerda lo que le pasó en la pierna, que no vuelvas, bueno, la gente, déjate de último baile. La gente, pues bueno, recordándole un poco, pues, lo que él venía contando, ¿no? Que salió muy quemado y que ahí no quería volver. Ahora, quizás os estéis preguntando cómo le fue a Mr. Marquinhos cuando era competidor, allá por el 2015. Marcos siempre compitió en Men's Physique y en su debut ganó, consiguiendo una pedazo de espada del copón, una espada más grande que él. Y esto se remonta al 2015, cuando la comunidad fitness todavía era campo. En el 2016 vuelve a competir, pero esta vez queda en segunda posición.
Vuelve a competir ese mismo año en el Campeonato Norte de España y queda en tercera posición, y desde el público se oye algún dongo. Tercera plaza para el número 213, Marcos Álvarez. El 2016 fue un año donde Marcos compitió muchas veces. Terminó el año con una Copa Nacional donde no pudo quedar entre los seis primeros. En el 2017 vuelve a competir, esta vez en Castellón, y a pesar de sacar su mejor físico hasta la fecha, no consiguió hacer una buena posición. Y si vamos precisamente a ese vídeo, al vídeo de Vuelvo a competir Open Castellón 2017, tenemos en la descripción un dato revelador. Por aquel entonces señalaba que esta era su última competición del 2017 y posiblemente última competición de Men's Physique. Quizás la última competición de todas, no lo sé. Por aquel entonces estaba planteando pasarse quizás a Classic Physique o retirarse. No sé si a lo mejor porque le quedó un mal sabor de boca por dicha calificación. La cosa es que Marcos ya ha confirmado que va a volver a competir ese último baile y además nos ha contado quién es su preparador. Bueno chicos, pues el preparador de Mr. Marquinhos es el señor Fran Osés, un tío pues bastante conocidillo por este mundillo. Y esto, esta noticia nos la confirma hace 5 días, esto está fresquito, recién sacado del horno. Señala que lo ha decidido, que va a prepararse para competir por última vez, porque me lo debo, porque después de más de 4 años sigo con la espinita clavada de no haber podido salir en Classic Physique, mostrando pues su mejor versión. En la vida es mejor arrepentirse de lo hecho que de lo no hecho, y llevo desde 2019 con dudas de hacer lo que finalmente no hice. En el último año las ganas han ido aumentando, así que vamos a por el último baile. Y bueno, aquí la gente comentando un poquito de revuelo, ¿no? Con el tema de las federaciones. Si va a utilizar química, si no va a utilizar en química, en qué federación, con los natipandis, con los otros, con los samuráis. Bueno, hay un poco de revuelo. Y luego hace apenas 2 días, pues nos sube esta publicación donde señala lo siguiente. Día 0 de mi camino hacia la última competición. Este es mi físico actual tras más de 4 años entrenando y comiendo de una forma distinta al enfoque Gudureta. Entrenando con entrenamientos enfocados en la hipertrofia, pero combinados con carrera, circuitos metabólicos, HIIT. Y en general, un estilo de entrenamiento más bien atlético. Esto es cierto, ¿eh? En los últimos años a Marcos se le ha visto pues hacer un poco de todo, ¿no? Hacer running ahí, por unos parques que tiene cerca de casa, unas barras. Hace un poco de todo. Señala que es sincero, que se ve como el orto al ver fotos, veo mucho por mejorar y mucho trabajo por hacer. Pero justo esto es lo que me motiva para hacer las cosas a 101%. Le tenemos aquí de frente, le tenemos aquí de espaldas y le tenemos aquí de costado. Y aquí la buena cicatriz. Pater, cuéntanos tu opinión. Pues si te soy sincero, yo pensaba que era una decisión irrevocable, pero por lo visto no. Por lo visto, la espinita clavada pues le tira más que, bueno, aquella decisión que tomó. Me parece respetable, ¿eh? También te digo, porque la gente es muy de no, pero dijiste esto. Vamos a ver, la gente va constantemente cambiando de opinión. Me parece muy respetable que una persona cambie de opinión y quiera volver a competir, pues le faltaría más, que haga con su vida lo que quiera. Ahora, que se va a volver a equivocar, que va a volver a frecuentar las malas compañías, las malas sustancias. Bueno, tampoco somos sus padres. Si se vuelve a equivocar, pues ya se dará cuenta y saldrá de ahí. A lo mejor, oye, sabe gestionarlo bien y una metidita. Coge, vuelve a competir una vez, pues a lo mejor vuelve a utilizar sustancias o no, no lo sé, y lo deja. O vuelve a recaer y a lo mejor dentro de unos años vuelve a arrepentirse. Chicos, es que no lo sabemos, pero coño, que yo creo que es mayorcito. Yo creo, sin tener ni puta idea, ¿eh? En serio, ¿eh? Podría preguntarle, francamente, para eso tengo su WhatsApp, pero soy así. Pero yo creo, ¿vale?, que ya de ser un último baile, lo hará pues como bailaba antes. También es cierto que la gente está un poco como encrispada, ¿no? Con el tema de, sí, claro, si ahora compites con los naturales, tú fuiste un samurái, entonces no es del todo justo. Yo no creo que compita con las naturales, pero vuelvo a repetir, no lo sé, ¿eh? Es una opinión de un calvo bastante sexy. La cosa es que en próximas semanas tendremos más noticias. Guapos. Y ya por último, para terminar con esta ensaladita de noticias, tenemos el preparador de Juan Prados. Juan Prados es un tío, pues bueno, en la comunidad fitness es muy conocido. Es un tío que está tirando aquí de nuestra comunidad. Es la punta de la lanza, es el tío pues más viral. Y claro, el tema de su preparador es algo que todavía pues está en boca de todos. Pues esta semana parece que el chisme, ¿no? Parece que los rumores están cogiendo bastante fuerza. Ya se habló sobre el tema en un capítulo de Iron Road y esta semana digamos que Miguel Navarro ha terminado de confirmar. Pate, ¿quién es Miguel Navarro? Forte no le conoce. Por favor,
¡Por favor, que no eres nadie! Obviamente esto lo tiene que confirmar Juan Prados, Joan Pradels para los amigos. Obviamente tiene que haber una confirmación oficial. Pero por lo visto hay aquí como una especie de filtración y no olvidemos que Miguel Navarro es periodista. Y está haciendo aquí un poco como el periodismo aquí del fútbol, ¿no? Deportivo, con los típicos de Mbappé al Madrid. Este verano sí, luego no viene. Pues sí, amigos del Hierro. Ese hombre tiene nombre y apellidos. Ese hombre se llama Fran y se apellida Spin. Toda esta filtración lo ha declarado en un vídeo titulado Exclusiva, confirmamos el nuevo preparador de Joan Pradels. Miguel lo tiene clarísimo, por lo cual me imagino que tendrá pues un poco de fuentes fidedignas. Yo estoy grabando esto un viernes, como os dije que iba a hacer, que iba a descansar los fines de semana. Estoy grabando esto un viernes, así que lo mismo para cuando se publique, que quiero que se publique el domingo, pues Joan Pradels pues lo ha confirmado. Si lo ha confirmado, meteré una reedición. Si no lo ha confirmado, pues bueno, lo dejaremos así. Chicos, pequeña actualización, porque Joan hace 45 minutos ha subido un vídeo entrenando con Honey Rainbow. Básicamente uno de los mejores entrenadores del mundo, por no decir el mejor. No han confirmado nada, no han dicho nada al respecto, pero yo te mantengo actualizado. Cuidado, que a lo mejor hay sorpresas. Chicos, guapos, guapas, guapes, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Estáis muy cariñosos últimamente, ¿eh? Muchos comentarios bonitos y muchas manitas arriba, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Hay que ser agradecidos y bendecidos. Y yo os bendigo. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.